Estamos con una aplicación, le dicen, pero en realidad no es una aplicación, es una, una página web de un portal eh, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, a fin de que tanto la gente como los comerciantes principalmente podamos denunciar todos los puestos de, de venta de mercadería ilegal. Estamos hablando de manteros, estamos hablando de ferias clandestinas, de puestos en ferias clandestinas. Eh, es muy sencillo, esto es eh, con, por medio del celular, ingle, ingresar al sitio www.argentinailegal.com. Eh, eh, www eh, ahí pide que se saque una foto, eh, se pide también la denuncia del hecho, la localización. Y directamente, en forma totalmente anónima, se presiona una tecla para que este, esta información se envíe a la Confederación Argentina de la Mediana. ¿Esta manera de monitorear es para que la gente, en definitiva, no asista también a estos lugares a, a realizar compras? Evidentemente hace falta eh, que la gente tome conciencia. Eh, eh, justamente, tal como me preguntaba, eh, hay un problema social, es un problema social serio, eh, socioeconómico. Pero eh, hay que entender que en la medida que fomentemos este tipo de comercio, cada vez va a ir creciendo más. Eh, porque no se lo combate y cada vez se van a cerrar más empresas, más comercios y se va a quedar más gente sin mano de obra formal y legal, que es lo que tanto necesitamos en este país más en estas condiciones que estamos viviendo. Doctor, lo cambio de tema con respecto a los feriados del 17 y el 20 de este mes. ¿Cómo van a trabajar los comercios? Bueno, el 20 seguramente... Eh, el, todos los comercios van a estar cerrados, es un día feriado nacional. Y este feriado de Güemes, que para nosotros siempre es un feriado fue un feriado provincial, ahora convertido en Nacional, eh, da la casualidad, bueno, de que nos cae un día viernes y casi víspera del día del padre. Entonces, en Salta siempre se respetó el feriado, pero en esta ocasión. Por lo menos aquellos comercios que venden productos que puedan ser un regalito para el Día del Padre eh, van a estar abiertos con seguridad. ¿eh? Por lo menos en el microcentro, eh, el comercio necesita vender